principios de año se había dado el fallo de la Haya por el tema de Bosnia, y asumía Mujica, y bueno, asume Mujica, y ya que está acá el compañero Sabán, tengo que decir que en buena medida fueron los uruguayos residentes en Buenos Aires los que arrancaron con eso, con el encuentro de los pueblos, vigencia del artiguismo, organizando conferencias, una de ellas me invitaron a mí, ya quedé yo enganchado, porque después de dar una me llevaban para otra y otra y otra y otra, y estaba viajando todos los tres. Y tal vez por eso fue que Eduardo dijo, y este tipo que está sonando tanto, vamos a ir a visitar. Joaquín Campana. Ahí está, Joaquín Campana era una. Bueno, también tengo que mencionar, porque digamos, esto no empezó en el 2010, obviamente, había arrancado antes, allá por. Prácticamente con el bicentenario de la invasión inglesa, que se hizo algo acá, se hizo algo también allá en Montevideo, y en mi pueblo, en San Carlos, donde se dio una de las pocas batallas que le ganamos a los ingleses en San Carlos, y de ahí tal vez me viene todo, de la formación infantil de ver eso. Bueno, entonces los amigos uruguayos acá residentes arrancaron con el tema activista, y al poco tiempo estaba también Ernesto Jauretche organizando el programa de reivindicación de Artigas, que después con la gente que se nucleó en torno a eso surge el IDEAR. Y el Dorrego también. Son como dos ramas del mismo árbol, ¿no? Y caminando de un lado para el otro, tratando de generar esos códigos comunes, y en el armado del libro de Eduardo también, que seguía viajando de un lado para el otro y siempre comentando que voy para allá, que vengo para acá, que voy para Asunción, que voy para... un gran armador. Entonces todo este tema del artiguismo viene bárbaro, viene bárbaro la construcción, el solo hecho de estar construyendo algo nuevo. Yo venía pensando así, ahora llegué un poco tarde porque venía del centro. No digo más porque más o menos estamos en una fecha importante. Entonces, la fecha amerita también una referencia, porque es muy simbólico esto de que el libro Quién es Artigas se lance justamente hoy, ¿no? Que probablemente cuando estaban imprimiendo el libro no tenían ni idea de lo que iba a pasar, porque a todos nos sorprendió mucho, ¿no? Pero no deja de ser simbólico, es como lanzar un desafío, ¿no? El día antes. Yo lo digo así al estilo Murga, ¿no? para lectura entre líneas. Pero es lanzar un desafío el día antes. Y el desafío es seguir construyendo. Seguir construyendo la alternativa. Y la alternativa para el futuro tiene que ser más integrada de lo que es ahora. Y en eso vamos a seguir construyendo con los congresos, con distintas actividades que ya en Uruguay, afortunadamente el movimiento activista tiene cada vez más fuerza. Ahora tenemos el ejército detrás de respaldo. No es que vamos a invadir la Argentina, obviamente no, pero es un respaldo importante que antes no teníamos. El comandante jefe del ejército, un gran referente, y cuando deje de ser comandante jefe va a seguir siendo un historiador importante como referente. José Gervasio, que la traición hizo nido. ¿Cómo fue José Gervasio que la traición hizo nido?